Muy bien. En el marco del Plan Ayacucho, en una operación ofensiva, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación logran la localización y destrucción de un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo en el municipio de Monterrey, donde se producía mensualmente más de 3 toneladas de este alcaloide. En este laboratorio se localizaron y destruyeron más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína, 2.300 galones de insumos líquidos y 1.3 toneladas de insumos sólidos para producir este tipo de alcaloides. Se afectan las finanzas ilícitas de este grupo armado organizado en más de 2 millones de dólares, dinero con el cual afectan al Estado colombiano, a la población civil y a su fuerza pública. El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación continúan las operaciones ofensivas contra todos los sistemas de financiamiento ilegal de todos los grupos armados organizados que quieren hacerle daño al pueblo colombiano.